¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Soy Sevilla. Está realizando Daniel Ruiz. Le saluda Javier Blanco en un día que puede ser histórico en la ciudad de Sevilla con ese partido tan esperado por la mitad de la ciudad, que será la final de la Europa League contra la Roma a partir de las 9. Recuerden que van a disfrutar primero de una hora relajándose con nosotros en este programa y a partir de las 8 de la tarde también con el informativo que presenta María Mena, que enseguida va a estar aquí con nosotros. Pero antes le vamos a contar cómo van a pasar esta hora aquí en Soy Sevilla. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y vamos a preguntar cómo se puede dejar esta adicción que tantísimo daño hace en nuestra salud, en un reportaje de Laura Gómez en Quirón Salud con un especialista que nos contará esos trucos que con fuerza de voluntad sobre todo pues se puede dejar este hábito. Estará con nosotros el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea. Repasaremos con él cómo va a ser este cambio de banda. A partir de ahora veremos al Cristo de la Expiración, como lo vimos este día, que están viendo en sus pantallas en el Santo Entierro Grande, el Sábado Santo, con música de la banda de la Puebla del Río. También repasaremos con él todos las efemérides, todos los aniversarios y los actos que se están preparando desde la Hermandad Trianera de cara al 50 aniversario de la Virgen del Patrocinio, la Señorita de Triana. Y también vamos a repasar en un resumen que hemos preparado con muchísimo cariño cómo fue el acto de las medallas de la ciudad y de los hijos adoptivos y la hija predilecta Paz Vega de la ciudad de Sevilla, que se celebró ayer en Fibes con motivo del 30 de mayo, como saben, día de la festividad de San Fernando. Todo eso y mucho más aquí en Soy Sevilla. Comenzamos. Y comenzamos con María Mena, como todas las tardes, que nos va a contar qué es lo que ha pasado y está pasando hoy en la ciudad de Sevilla y en la provincia. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. Pues yo creo que la noticia es clara. Tú la decías al principio de Soy Sevilla, que bueno, yo creo que todas las miradas están puestas ya en ese partido de la final de esa posible séptima Copa de Europa que pueda conseguir el Sevilla. Pero bueno, también tenemos hueco y sitio para algo más, porque yo creo que Fran Campos va a contarlo mucho mejor que yo todo lo que acontece en el día de hoy y todo lo que está pasando ahora mismo en Budapest. Pero sí que es cierto que lo que ha ocurrido durante toda esta jornada, este Día Mundial sin Tabaco, que también nosotros intentaremos tratarlo de otra forma diferente y saldremos a la calle para comentar y para preguntarle a las personas qué es lo que, bueno, pues si fuman, si no fuman o si han intentado alguna vez dejarlo. Pero desde luego, una de las noticias más importantes del día es que los presupuestos andaluces para el 2024 son una realidad. Ha salido ya ese primer borrador del BOJA en el que le dan, bueno, pues a toda la Junta de Andalucía pie para poder ahora centrarse en realizar estos presupuestos de cara al año que viene, de cara al 2024. Lo que sí sabemos ya es que se van a centrar mucho en sanidad, en educación y sobre todo en combatir la sequía. El problema, bueno, pues uno de los problemas más graves y más actuales que tenemos en toda Andalucía y en toda España. Pero también hay algo más, porque la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha estado en Sevilla, en concreto en Trade, Andalucía, esta empresa de sector aeroespacial que tiene que ver con la Junta de Andalucía, y han firmado un convenio de colaboración entre Andalucía Aerospace y Andalucía Trade, un convenio de colaboración importante también pues para poner a Sevilla y Andalucía en el punto de mira en el sector aeroespacial. Algo importante también que tenemos que contar es que, bueno, todo el mundo sabe esa noticia que conocíamos al principio de la semana de ese adelanto electoral del 23 de julio, una fecha que está preocupando a sectores, por ejemplo, como Facua Consumidores en Acción, que ha querido dejar en claro que es su intención que la Junta Electoral Central pues se tenga en consideración y tenga en cuenta que esta fecha es complicada para muchas personas y muchas familias que están en periodo vacacional. Entonces pretenden que de cara al poder estar en una mesa electoral se tenga en cuenta este periodo vacacional. Esto y muchas otras cosas más vamos a tratar hoy en este informativo, como decía, en este Día Mundial sin Tabaco y Día del Sevilla Fútbol Club en Budapest. A ver qué pasa. Muchas gracias, María. Te dejamos que sigas preparando ese informativo. Gracias. Que podrán disfrutar, como saben, como siempre, a partir de las 8 de la tarde. A las 9 será el partido, ¿no, Fran Campos? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Javi? Buenas tardes. Sí, efectivamente, a las 9, bueno, lo decía María, ¿no? Que yo creo que con su voz sonaba mejor una nueva cita histórica para el Sevilla, buscando esa séptima Europa League, lo decías tú, ¿no? La mitad de la ciudad con una ilusión desbordada después de una temporada difícil para el Sevilla, que empezó rematadamente mal y con los peores augurios, incluso hablando de un descenso a un posible descenso a segunda división, y que acaba pues, de la manera más inesperada, ¿no? Luchando otra vez por conquistar Europa, por esa séptima
Corona, del que ya es el rey absoluto de la competición, que quiere aumentar todavía eso, y estamos muy pendientes pues de todo lo que ocurra, ¿no?, en la previa del partido. Como tú decías, tenemos antes del partido el informativo, el que vamos a escuchar a todos los protagonistas en esa previa, a Edu Sanía, que ha estado de enviado especial de 101 Televisión Sevilla en Budapest, y vamos a ver también un poco esa ilusión, ¿no?, allí, esa alegría del sevillismo que se traslada un poco de los que se han quedado aquí a los 13.000 que van a estar hoy en el Puskás Arena, pues bueno, apoyando al Sevilla y buscando un nuevo hito en Europa. Tú que estás muy en contacto, porque si es minuto a minuto la actualidad, ¿cómo ves al Sevilla? ¿Tenemos opciones? Yo creo que sí, Javi, yo creo que sí. Es verdad que hay muchos que dejándose llevar un poco por el optimismo, ¿no?, de este Sevilla, que ha pegado un vuelco tan grande a la temporada. Yo creo que lo ven más favorito de lo que es realmente, porque enfrente está la Roma de José Mourinho, es un equipo italiano, un equipo rocoso, no está en la final por casualidad, y estos partidos siempre son apretados, ¿no? Yo creo que si el Sevilla iguala esa competitividad que puede tener la Roma con esa motivación en un partido de estas características, con un título en juego, y saca a relucir su fútbol, yo creo que es superior, ¿no? Pero hay que demostrarlo en un partido, como decimos, que es una presión añadida, no es jugar una final, no es cualquier partido, pero es verdad que el Sevilla está acostumbrado a ello, ¿no? Y así lo decían sus dirigentes, lo decía el presidente Pepe Castro, lo recordaba también el director general deportivo Monchi, que el Sevilla tiene una historia en esta competición y hay que hacerla valer hoy. O sea que yo espero que podamos contar una nueva victoria del Sevilla en la Europa League y que mañana estemos dedicados a una celebración ya aquí en nuestra ciudad, con todo el sevillismo ya disfrutando de esa copa. Ojalá. Ya última cosa breve, ¿qué se sabe del estado de salud de Sergio Rico? Pues fíjate que ha marcado un poco la previa, ¿no? Efectivamente, es una noticia que nos deja a todos un poco tristes y conmocionados, ¿no? Porque al principio no te esperas que sea muy grave, parecía que finalmente si lo era. Las últimas informaciones que tenemos es que sigue estable dentro de esa gravedad, no ha trascendido las posibles lesiones que pueda tener el exguardameta del Sevilla, actualmente en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, si conocemos que el mismo presidente del Sevilla, ¿no?, acudió al Hospital Virgen del Rocío, estuvo con la familia, y que en el seno del club sevillista me consta que hay un interés por unas ganas especiales de dedicarle la victoria a Sergio Rico, que ojalá, por supuesto, en las próximas horas mejore y podamos contar buenas noticias sobre eso también. Claro que sí, muchas gracias, Franca. Mañana te escuchamos a ver qué ha pasado y cómo nos lo cuentas, ¿vale? A vosotros, Javi, muchas gracias. Gracias a María, gracias a Fran. Y ahora nos vamos a ir con Laura Gómez, que en este reportaje, que junto a nuestro realizador Daniel Ruiz, pues han estado precisamente por el Día Mundial sin Tabaco, hablando con un experto del Centro Quirón Salud sobre cómo dejar esta adicción que tanto daño hace a nuestra salud y que a tantas personas hemos perdido por su culpa. Este es el reportaje de Laura Gómez. El Hospital Quirón Salud del Sagrado Corazón cuenta con la unidad antitabaco y es por ello que hoy, en el Día Internacional Sin Tabaco, hemos venido aquí a la consulta de Jesús Peña, médico neumólogo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Jesús, ¿qué es lo que se trata aquí en esta consulta en cuanto al tabaco? Bueno, en esta consulta lo que intentamos es a aquellos pacientes que desean dejar de fumar, pues darles nuestra ayuda, ¿vale? El tabaco es una enfermedad que tiene una serie de características, ¿vale? Una enfermedad adictiva, ¿vale? Porque cuando nosotros fumamos, en el humo que inhalamos, ahí van muchas sustancias. De ellas hay una, que es la nicotina, que es la responsable de que nos hagamos adictos al tabaco, ¿vale? Que en principio no es una sustancia especialmente nociva. Es como el café, te cita, te de esto, pero no es perjudicial a la salud. Lo que pasa es que nosotros, al hacernos adictos a la nicotina y al fumar el humo que contiene esa nicotina, inhalamos otras sustancias que son muy perjudiciales para nuestra salud, ¿vale? Enfermedades de todo tipo, cánceres, enfermedades cardiovasculares. Es decir, que todos sabemos cuando estamos fumando y inhalando nicotina, pues estamos corriendo un grave riesgo para nuestra salud. El tabaco es una causa de muerte evitable, ¿vale? Entonces, si conseguimos que a estos pacientes, antes que desarrollen enfermedades, hacer prevención y convencerles para que no fumen, pues estamos consiguiendo una cosa muy importante, ¿vale? El tratamiento, básicamente, hay tres tipos de tratamiento, ¿vale? Un tratamiento conductual, que es pacientes que tienen una baja dependencia y tienen una alta motivación, y a veces con una entrevista y a veces ayudado por un psicólogo, pues conseguimos convencerles que se quiten del tabaco, ¿vale? Convencerles. El paciente convencido está, conseguimos ayudarle para que se quite el tabaco, porque la verdad es que quien lo consigue es el paciente, ¿vale?
Si sabemos que los pacientes sin ayuda, la eficacia haciendo intentar quitarte el tabaco por tus propios medios, el éxito está por debajo del 5%. Entonces, en pacientes que acudan a la consulta, generalmente solemos ayudarles con medicamentos, ¿vale? Y medicamentos de tres tipos. Por una parte la nicotina, por otra parte el bupropión y por otra parte la fitisina, ¿vale? Que es el más famoso, estará un poco más de moda, ¿no? Porque es un medicamento que en el año 2021 se empezó a utilizar en España, aunque ya en Europa se venía utilizando desde hace mucho tiempo. Bueno, si nosotros lo que ocurre es que cuando fumamos e inhalamos el humo, en ese humo va una sustancia que es la nicotina, que es transportada hasta nuestro sistema nervioso central, se une a un receptor y cuando se produce esa unión se libera un neurotransmisor en el cerebro que nos provoca bienestar. Y nuestro cuerpo sabe que cada vez que fumamos nos encontramos bien, pues tenemos el círculo vicioso que hace que nos hagamos adictos a la nicotina. Entonces, si nosotros le damos al paciente nicotina en otra forma que no sea fumada, o bien en parches, o bien en chicle, o bien en spray, y al no ser fumada no inhala esas otras sustancias que son perjudiciales para nuestra salud, pues conseguiremos que el paciente se quite el tabaco. Y sin embargo, damos que cuando le damos al paciente nicotina, muchas veces el paciente sigue teniendo ganas de fumar, porque además de la dependencia química que provoca la nicotina, hay una dependencia conductual. Hay personas que se levantan por la mañana y se van a arreglar, y mientras están haciendo el café, pues tienen la costumbre de fumarse un cigarro, o van a hablar por teléfono y se fuman un cigarro. No es que tengan una dependencia a la nicotina, sino que han hecho un hábito y han relacionado determinadas actividades de su vida con el tabaco y no conciben hacer esas actividades si no están fumando. Entonces, pues eso tiene un abordaje psicológico, ¿vale? Entonces, la nicotina a veces se nos queda corta y hay que utilizar ese tipo de abordaje. La otra opción es utilizar unos medicamentos que inicialmente fueron antidepresivos, ¿vale? O que vienen de la familia de los antidepresivos. En las depresiones, en algunas ocasiones, lo que ocurre es que la cantidad de neurotransmisores que tenemos en el cerebro está más bajo de la cuenta. Y hay algunos antidepresivos que inhiben la recaptación de esos neurotransmisores, de manera que los mantienen alto en el cerebro y hacen que no tengamos la tristeza, ¿no?, de la depresión. Pues vemos que algunos pacientes que toman ese tipo de antidepresivos se les quitaba la gana de fumar y se empezaron a utilizar como tratamiento específico para ayudar a la deshabituación tabáquica. Y más recientemente apareció un tratamiento que se llama la fitisina, que lo que hace es unirse al receptor de la nicotina en el cerebro, de manera que cuando nosotros respiramos el humo del tabaco, la nicotina no tiene dónde unirse, o tiene más trabajo para unirse a ese receptor, de manera que permite una reducción palatina de la dependencia de la nicotina, aliviando los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿vale? Esos son los tres tipos de tratamientos que utilizamos, ¿vale? Ahora, pues, la verdad es que teníamos antes otro tratamiento que hace poco se retiró del mercado y recientemente se incorporó este último, la fitisina. Y está muy de moda. La verdad es que ha habido un momento que ha habido incluso desabastecimiento en la farmacia, porque primero porque va muy bien y segundo porque es una nueva herramienta terapéutica que tenemos para estos pacientes. Y, por ejemplo, ¿qué piensan de lo que dejan de fumar cigarros, pero lo sustituyen por los ahora conocidos vapers? No es recomendable, ¿sabes? Los vapers un poco se venden como que son inofensivos. No son inofensivos. Inhalamos también sustancias que también son perjudiciales para el pulmón. Y a veces, aunque afortunadamente es raro, pero hay descrito neumonías severas por el vapor, ¿vale? Entonces, ningún médico te va a recomendar que utilices vapor para dejar de fumar, ¿vale? Si es verdad que inicialmente se pensaba que podía ser una estrategia intermedia, ¿no? Bueno, pues me quito el tabaco, paso al vapor, que es menos malo, y después ya me quito el tabaco. Bueno, no es una de las mejores recomendaciones. No recomendamos el uso de vapor, ¿vale? Y si, por ejemplo, yo fuera la paciente de que tengo 22 años, fumo mi día a día, no fumo, pero fumo mi día a día, ¿cuáles serían las pautas que yo debería de seguir, así concretamente, en cuanto al tratamiento, las pastillas? Bueno, en principio tú eres una mujer joven, que no entiendo que no tiene ninguna enfermedad grave ni nada, pues habría, si fumas más de 10, bueno, también hay que ver el grado de dependencia al tabaco, ¿vale? No todo el mundo. Una persona que fuma 5 cigarros al día, a veces no le ponemos tratamiento. Lo que intentamos es intentarle darle motivos por el que debe de reforzar su ganas de dejar de fumar, ¿vale? Pero generalmente, si fuma más de 10, 20 cigarros, pues la verdad es que lo que más utilizamos ahora mismo es el tuacetam, ¿vale? Y eso es un tratamiento durante 25 días, que es el protocolo este que te estoy intentando explicar ahora, ¿vale? Y después, dependiendo de la respuesta que tenga el tratamiento, pues se le han dado consejos de eso, típico de quitar los ceniceros, hay muchos pequeños trucos para intentar ayudar al paciente a esto. Pero lo importante es que el paciente esté motivado. Para un paciente joven que no fume mucho y tenga alto grado de motivación,
a veces pueden intentarlo sin necesidad de tratamiento. Claro, yo a lo mejor con tu edad me costaría trabajo, bueno, me gustaría, te lo pondría si fueras una gran fumadora, pero por lo que me has contado, me sentaría contigo tranquilamente, te explicaría el efecto del tabaco sobre tu salud, no insistiría tanto en el riesgo de que tuvieras cáncer, que te vayas a morir, sino insistiría en los beneficios que vas a obtener por no fumar, ¿vale? Antes, bueno, la vida, ponte que vivamos 90 años, ¿vale? Hasta los 30 años, salvo que tengas una enfermedad desgraciada, un accidente de tráfico, pues es muy raro, a veces desgraciadamente ocurre, pero es muy raro morirte antes de los 30 años, ¿vale? De los 30 y 60 años es cuando verdaderamente empecemos a tener enfermedades, y desde los 60 hasta los 90 es la época donde nos morimos, ¿no? Hace dos generaciones, tu abuelo, por ejemplo, con 70 años, pues era un señor, seguro que era un viejo, ¿vale? Y antes se moría uno con 70 años y, bueno, entraba dentro de lo que era habitual y no, bueno. Ahora eso ha cambiado. Ahora se muere una persona con 70 años y es un pequeño drama, porque estamos acostumbrados a que la esperanza de vida está en 85, 86, 83 años, ¿vale? Lo que uno haga desde los 30 hasta los 60 es lo que le va a permitir estar bien desde los 60 hasta que se muera. Y si antes era desde los 60 a los 70, eran 10 años, pues quizás uno podía poner en una balanza, bueno, por 10 años igual fumo, bebo, me llevo una mala vida, porque todas 10 años bien, 10 años mal, no pasa nada. Pero es que ahora, desde los 60 hasta los 90, ¿vale? Tu calidad de vida va a depender de lo que te hayas cuidado entre los 30 y los 60. Si tú vas a tu ginecólogo, te hace tus revisiones, no fumas, hace un poquito de deporte, hace un poquito de dieta, va a llegar muy bien a los 60 años y va a estar 30 años más mayor, porque bueno, va a estar con todas enfermedades, y hoy en día la medicina ha aprendido a controlar muchas enfermedades que las cronifica, no las cura, pero las cronifica, pero hay pacientes con 80 años que viajan, que hacen deporte, que tienen una muy buena calidad de vida. Personas que generalmente se han cuidado, bueno, o que tienen muy buena condición física, no previa, ¿no? O porque se han cuidado. Entonces, lo que queremos hacerle ver a los pacientes es que el no fumar no es para que no, el quitarte tabaco no es para que no te mueras. El no quitarte, el quitarte tabaco es para que cuando tú tengas 80 años tengas una vida plena y puedas hacer una vida, disfrutar de tus nietos, disfrutar de tu jubilación, viajar, hacer deporte, y que eso depende de que te cuides ahora. Entonces, pues, desde los 30 hasta los 60 es cuando verdaderamente tienes que hacer los cuidados necesarios para llegar bien. Y eso es lo que hay que intentar a los pacientes, ¿vale? No meterle miedo, sino motivarlo en los beneficios que van a obtener al dejar el tabaco. Jesús, pues muchísimas gracias por esta consulta, por estos consejos tan importantes, ya no solo en este día, sino en nuestro día a día de cara al futuro. Venga, pues gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Interesantísimo, sin duda, los consejos del doctor, de Jesús, en el Hospital Quirón Salud del Sagrado Corazón, donde hemos estado esta mañana en este Día Mundial sin Tabaco. Ayer vivíamos también una mañana muy intensa en torno a el Teatro de Cibes, al auditorio donde se entregaron las medallas de la ciudad en el Día de San Fernando, y queremos pues repasar cómo fue esa mañana en la que se entregaron esos galardones del Ayuntamiento de Sevilla, pues a cantantes, a científicos, investigadores, y también conocimos a nuestra hija predilecta, la actriz Paz Vega, y nuestros dos hijos adoptivos, Kiko Veneno, y vamos a ver aquí en este reportaje, en este repaso, cómo fue esa gala. Niños, es el momento de empezar con nuestras medallas, un día para que disfruten del cariño y del reconocimiento que merecen. Así que, alcalde, presidenta del Pleno, portavoces, galardonados, vamos a empezar. Y comenzamos con la medalla de Sevilla a Julio Cabero Almenara. Es profesor de la Universidad de Sevilla, donde dirige el Secretariado de Innovación Educativa y el ICE, el Instituto de Ciencias de la Educación. Por su entrega a la docencia y su capacidad para tender puentes, hoy recibe la Medalla de Sevilla. Recoge Rosa Muñoz Román. Por su labor de divulgación y promoción de actividades culturales desde la excelencia, el pensamiento crítico y el impulso a la creación y a las vanguardias, hoy el CICUS recibe la medalla de la ciudad. Recoge el director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez Rodríguez.
por su mirada crítica y comprometida con Sevilla, desde el conocimiento profundo de su literatura y de su cultura popular, hoy recibe la medalla de la ciudad. Recoge Francisco Robles Rodríguez, Paco Robles. Paco. Por su talento artístico innovador, hoy recibe la medalla de Sevilla. Recoge Pilar Albarracín Sancho. Un actor, ni más ni menos, actor aplaudido y reconocido, hoy con la medalla de Sevilla. Recoge Justo Ruiz Frutos. En este año 2023 se cumple el 450 aniversario del encargo al imaginero Juan Bautista Vázquez el Viejo de la imagen del Santísimo Cristo de Burgos, titular de la Hermandad y patrón de la Confederación Empresarial de Sevilla desde el año 2002. Nació la Macarena, ay, de pies plomo y la Tomasa, y había nacido y en la Macarena, y en el cantel de su casa. La siguirilla y la reina. Ay, sangre de torre lleva a su vena. Y de verdad que no me lo esperaba para nada, me hace muchísima ilusión y como digo, es un gran honor, de verdad. Así que nada, muy, muy agradecida. Hoy la hermandad de Pinomontano recibe la medalla de Sevilla. Recoge el hermano mayor Víctor Manuel Cruz Lozano. Hoy la hermandad de Santa Marta recibe el abrazo de la ciudad de Sevilla. Recoge su hermano mayor Antonio Tábora Alcalde. Thank you.
acordado de mi amigo Silvio, que seguramente hubiera dicho que la medalla debería de ir acompañada de un jamón de estos de 5 bellotas, porque la medalla sola, así como sola, estoy muy contento de verdad de que se premie la cultura, que se premie a personas que han hecho cosas por el mundo bonitas, ¿no? Está la guerra y está lo otro. Así que estamos muy orgullosos, Raúl y yo, de estar aquí con vosotros y espero que os guste lo que traemos. Muchas gracias. Por ser de amor el lance de un ciego y oscuro salto que fui tan alto que le di a la casa alcance y así toda criatura. Continuamos en Soy Sevilla en este miércoles 31 de mayo. Habíamos visto a varias hermandades que han recibido precisamente la medalla de la ciudad. Pero si hay una hermandad de la que se está hablando, aunque siempre se ha hablado porque estamos hablando de una de las devociones capitales, sin lugar a dudas, de la ciudad, el Cristo de la Aspiración, es la hermandad del Cachorro. Y está con nosotros su hermano mayor, José Luis Aldea, que viene por primera vez. Estamos muy contentos de que nos visite aquí a 101 TV Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Es verdad que de la hermandad del Cachorro se está hablando este año muchísimo precisamente por esos aniversarios y después de esa salida en el Santo Entierro Grande que para vosotros imagino que ha sido muy importante, ¿no? Pues lo cierto es que sí, que hemos tenido, gracias a Dios, una cuaresma impresionante porque desde el Vía Crucis primero, que me parece que fue el 26 de febrero, en la que gracias a Dios todo salió maravillosamente bien y que se conmemoraban los 50 años del desgraciado incendio. Un Vía Crucis que fue multitudinario, bueno, como siempre que sale el Cachorro, pero quizás con una unción especial, sería la fecha, no sé qué es lo que fue. Tuvimos además el honor de que lo presidiera el señor arzobispo y que estuviera también el alcalde la mayor parte del tiempo con nosotros. Y luego, bueno, un Viernes Santo también pleno y todo coronado con un Sábado Santo que ha quedado totalmente para el recuerdo. Se vivieron momentos únicos ese Sábado Santo y bueno, ese acompañamiento musical que al final ha venido para quedarse, ¿no? Y que se vuelve a recuperar después de mucho tiempo, porque el Cachorro ya fue con banda de música en su día, ¿no? Sí, a lo largo del siglo XX hubo unas cuantas ocasiones en las que fue con banda de música. Y bueno, lo cierto es que esto era una cosa que muchas veces en la hermandad habíamos comentado, pero bueno, como tantas cosas que se comentan, como yo digo, en la barra del bar, las hermandades muchas veces pues nos ponemos a especular con muchas cosas y esta era una de ellas y la verdad que el Santo Entierro lo que ha proporcionado es una ocasión perfecta para ver realmente si lo que muchos habíamos imaginado era la realidad y lo cierto es que la realidad supera cualquier expectativa que nos hubiéramos planteado antes. Además que Cristo de la Aspiración en concreto tiene un repertorio, tú que eres músico, si me permites que te lo digamos, además tú de arte, tiene un repertorio magnífico, ¿no? Desde la saeta al Cachorro Sevillana, ¿no? Y de ahí muchas otras marchas. Sí, la verdad es que la hermandad, tanto el Cristo como la Virgen, tienen un buen número de marchas dedicadas. También es cierto que este año el acotamiento temporal del Santo Entierro, en el que realmente teníamos para poner música, eran 5 horas y media, si no recuerdo mal, aproximadamente. Entonces hubo que acotar el repertorio. Pero hay algunas otras marchas dedicadas al Cristo y a la... Bueno, sí, en este caso al Cristo, que se pueden escuchar en el futuro, si Dios quiere. Uh-huh. ¿Algunas marchas que se puedan adelantar de alguna manera? Imagino que todavía quedan muchos años para...
para pensarlo, ¿no? Pero sí, la verdad es que, bueno, las que más encajen en dentro del corte clásico del estilo que se le ha tratado de imprimir durante el Sábado Santo. Uh-huh. Pero vamos, tampoco te podría especificar cuáles. Hay unas cuantas que cualquier buen aficionado a la música pueda tener en la cabeza. En fin, la de Braña. Hay una por ahí también muy antigua que este año además cumple 100 años de Isaura. Pero bueno, son cosas que por encima de las dedicatorias que puedan tener muchas veces las obras musicales, lo que hay que mirar siempre es la calidad y la adecuación al aspecto estético que uno busca para la cofradía en la calle. La verdad es que no solo este Sábado Santo, sino van siendo años muy importantes para la Hermandad del Cachorro, desde la propia remodelación del paso, ¿no? Que ofrece una imagen diferente y que parece que ya se ha sentado, ¿no? Yo tengo esa misma sensación, lógicamente, para gustos los colores, y no habrá, como yo digo siempre, en Corea del Norte hay unanimidad para todos, pero quitando allí, nunca hay una unanimidad de todo y para todos. Yo creo que la reforma del paso ha sido espectacular, se ha ganado muchísimo en lo que siempre se persiguió de fondo. Y este ha sido, bueno, el segundo año que hemos podido verlo en la calle. El año pasado fue la primera vez que se pudo ver la reforma en la calle. Y este año, además, pues hemos podido verlo dos días seguidos, que yo creo que es un hecho histórico. Que hayamos salido tres veces en una cuaresma a la calle, la verdad es que es algo que ni en nuestros mejores sueños pudiéramos haber imaginado. Claro, salir dos veces en dos días, además que imagino que es muy agradecido al esfuerzo de la Junta de Gobierno, de los priostes que pasarían una noche de trabajo tremenda, y probablemente tú también, ¿no? Sí, lo cierto, yo siempre lo digo, que cuando yo hablé me llamó Fermín en su momento para plantearme la idea, yo desde un primer momento le transmití mi entusiasmo por participar en el Santo Entierro, pero que tenía que hablar con los priostes. Claro. O sea, no me planteé hablar con nadie más. Eran los priostes los que me tenían que decir si esto era posible o no. Y la verdad es que esa misma tarde, al cabo de tres o cuatro horas, que ellos hablaron y plantearon con su equipo todo el asunto, me dijeron, mira, Dios nos ha confesado, pero para adelante. Por ejemplo, a esa hora, ¿no?, cuando sale el Cristo de la Aspiración ya el Sábado Santo, después de, como decías, una estación de penitencia espléndida. Imagino que ese momento fue muy emocionante, pero también se mezclaba el cansancio, pero las ganas podían, ¿no? Sí, sí, las ganas pudieron, y con mucho. Yo lo que he comentado también con otros hermanos mayores a raíz del Sábado Santo, aunque es cierto que nosotros, por una cuestión de a la hora que nos recogimos y al día siguiente, quizás somos los que más agotados pudiéramos estar. Pero yo creo que fue algo tan especial y que se vivió de tal forma y con tanta intensidad dentro de las propias iglesias. Nosotros, pues, de estar el Viernes Santo, como yo digo, como sardinas en latas, totalmente rellenando todos los huecos que hay tanto en la Basílica, en la Casa Hermandad, en la Casa Proyecto Hombre, que nos dejan formar allí unos cuantos tramos de la Virgen. El hecho de menos de, bueno, 24 horas, 12 horas de diferencia desde que nos acostáramos y estábamos allí otra vez. Y ya solo estar los que íbamos a formar parte del cortejo es una cosa que nos llevamos todos en el recuerdo. Uh-huh. Además, vimos dos imágenes del Señor, en este caso del Cristo, sin potencias, y al día siguiente con la corona de espinas y con las potencias. También el monte se cambió por completo, ¿no? Claro, eso son, bueno, la verdad es que había que tratar de buscar de no hacer, por así decirlo, exactamente lo mismo, como en un margen de 12 horas, que fue lo que propició, bueno, tanto nosotros como muchas hermandades, que han buscado el momento de ver algo distinto. El monte que sacó el Cristo ya lo llevó en el Vía Crucis fallido, que no se pudo realizar en el 2013, y llevaba un monte de ese estilo. Bueno, y el tema de la corona y las potencias, pues en los últimos años lleva una cierta alternancia, que con eso, digamos, pues se contenta un poquito las diferentes sensibilidades que hay dentro de la hermandad. Porque existen, ¿no? En cuanto, claro, a eso, claro, ¿no? Venga, son detalles al final, pero sí, pero son detalles, se han configurado incluso como cosas estéticas, aun cuando en el fondo, naturalmente, no son solo cosas estéticas, sino que tienen una función litúrgica y casi catequética, pero bueno, son cosas que configuran una sensibilidad en las personas a la hora de verlo en la calle. Y yo en este tipo de cosas, yo creo que hay que ver que sea un poquito salomónico. Y si se quiere, pues se puede ir un poco educando, valga la palabra, en un aspecto, pero sin que haya que hacer cosas traumáticas.
Pero sin embargo, este experimento de ver al... Bueno, que no es que fuera un experimento, que sabía que iba a ser éxito seguro de escuchar a la banda de La Puebla, además con la calidad que tiene esa banda, la relación que también tenéis, por ejemplo, con el director, que es el presidente, además de la banda de La Oliva, tenía pinta de que iba a ser un acierto, ¿no? Hombre, yo para mis adentros, yo pensaba que iba a gustar. Si te soy sincero, jamás hubiera imaginado que iba a gustar tantísimo como lo hizo. Que yo creo que ha sido uno de los acontecimientos, sin duda, del Santo Entierro y de toda la Semana Santa. Y que nos ha proporcionado unas imágenes absolutamente inolvidables. Por cierto, enhorabuena que van a recibir el premio de Demófilo el año que viene, precisamente de la Fundación Machado, precisamente por ese Sábado Santo, ¿no? Y por todo cómo se presentó al Cristo. Ese momento ante el Cristo de la Aspiración del museo también fue muy especial. Me decías que hubo muchos momentos, pero ese en concreto, yo estaba allí además, fue increíble. Lo cierto es que sí, que claro, nosotros tiramos, bueno, como todo el mundo sabe, ¿no?, por el puente del Santísimo Cristo de la Aspiración, como una manera también. Nosotros lo hicimos también pensando en que íbamos a ahorrar tiempo en la calle. Lo cierto es que no se ahorra mucho tiempo en la calle. Luego te pones a medir con el Google y la diferencia en metros del otro recorrido por el puente Triana no es tanta como pudiéramos pensar. Pero claro, el hecho de bajar por esa calle Alfonso XII, pasar bueno por la capilla de la Puerta Real, luego ahí en la capilla del museo, fue sin duda, yo creo que uno de los momentos, verlo allí, o sea, oírlo y verlo con la marcha de la aspiración dedicada al titular del museo, yo creo que sí, que eso fue uno de los momentos clave del Sábado Santo. Lo que pasa es que los que tuvimos la suerte de ir todo el tiempo delante, yo es que no me puedo quedar porque la música hizo que casi todos los momentos fueran especiales y a la vez totalmente distintos. Yo estaba a tu lado cuando en la puerta del museo, precisamente, pues hiciste una oración que además que fue muy especial, tenías tu texto escrito, ¿no? Sí, compartir eso lo hizo Juan Toro, el hermano mayor del museo. Y la verdad que fue algo que luego ha habido gente que me ha preguntado cómo habéis podido mantener eso. No, es que eso fue una cosa que surgió el Lunes Santo en el museo, que fui yo a hacerle la visita protocolaria que algunas hermandades nos realizamos el día de su salida procesional. Y pues allí fue el prioste el que propició un poquito y se planteó y se puso esto sobre la mesa. Y esa misma tarde pues les confirmé que sí, que si no habría problemas de horario, ya sabemos cómo van todos los horarios, y más ese día que también iba todo muy encorsetado, pero la verdad es que fue una cosa para el recuerdo. Fíjate que ya incluso muchos hermanos del museo, hay alguna corriente por ahí también que está pidiendo que se reconsidere que el Cristo de la Aspiración también del museo vaya con música, ¿no? Además, en la misma iconografía que el Señor del Cachorro, evidentemente dos puntos de vista completamente diferentes, dos grandes obras de arte de la Semana Santa, ¿no? Pero que habéis creado incluso esa tendencia, ¿no? Claro, es que yo las hermandades, fíjate, muchas veces se dice que las hermandades somos muy movilistas. Yo estoy relativamente de acuerdo, yo creo que todos nos movemos aunque no queramos, porque todo va cambiando de una manera natural. Pero sí es cierto que a veces las hermandades, porque yo creo que las hermandades y muchas veces todos tendemos a hablar de cómo se han hecho siempre las cosas, y ese siempre tiene fecha de caducidad, es un periodo siempre acotado temporalmente. El siempre es siempre que yo me acuerdo, porque se han visto muchísimas cosas a lo largo de la historia de las cofradías, tanto en los años más recientes como siglos atrás. O sea, esto ha dado muchísimas vueltas. La cosa es que muchas veces uno se lo puede imaginar, pero cuesta mucho tomar determinadas decisiones, porque a veces puede haber personas que no lo entiendan del todo, en fin. Y entonces, en ese aspecto sí que cuesta mucho. Lo que pasa es que cuando lo ves, pues ya es jugar sobre seguro. O sea, la mejor pedagogía, la mejor manera de comunicar es experimentar al final, ¿no? No, es que hay ciertas cosas que o las pruebas o no las pruebas. No hay otra manera de ver cómo funcionan. Y claro, una ocasión así pues ha permitido que muchas hermandades, bueno, y casi todas las salidas extraordinarias que llevan a cabo muchas hermandades, se ve una estampa novedosa que permite ver algo que a lo mejor no se ve desde hace muchísimos años en fotografías en blanco y negro.
No hay veces que te da la impresión, ya te lo pregunto a nivel personal, ¿no? No como hermano mayor del cachorro, de que parece que hay que votar en las hermandades absolutamente todo, porque has hablado de las salidas extraordinarias. Por ejemplo, en el museo se votó sobre que la Virgen de las Aguas volviera a llevar las manos originales entrelazadas y salió que no, ¿sabes? Entonces, hay veces que parece que hay que preguntarle todo a los hermanos, ¿no? Y pues, por ejemplo, vosotros a la hora de hacer este cambio de banda, pues no habéis hecho esa votación porque realmente es que no hace falta, para eso está la Junta de Gobierno, ¿no? Claro, eso ya depende de ahí una casuística enorme en las hermandades. Todas las hermandades tienen unas reglas aprobadas en Palacio y ahí es donde se determina para qué hay que hacer cabildos y para qué no. Y, por ejemplo, la participación en el Santo Entierro. Ha habido muchas hermandades que tenían que hacer un cabildo general de hermano para aprobar su participación en el Santo Entierro. En nuestro caso no hacía falta, es una decisión de la Junta de Gobierno que así está contemplado. Entonces yo este tipo de cosas, lo más apropiado y el sentido común lo que dice es que tú tienes que ir a tus reglas y ahí es donde está determinado para qué es necesario y para qué no. Porque precisamente lo comentábamos antes, las elecciones municipales. Hemos votado, votamos el domingo, pero a partir de ahora los ciudadanos, bueno, tienen presupuesto participativo, pero realmente son los consejos de gobierno los que deciden y rigen y para eso están, ¿no? ¿Sabes? Que eso, claro, es importante. Si es que a la hora de la verdad, yo siempre digo, las juntas de gobierno, hasta donde yo pueda haber siempre pensado, son personas que dedican muchísimo tiempo a sus hermandades, que las cosas las hacen con la mejor de las intenciones siempre y pensando siempre en el bien de su hermandad, y los hermanos tenemos que dar siempre un voto de confianza porque son los que realmente en muchas ocasiones manejan todos los datos de todas las situaciones. Como músico, la banda de la Puebla atraviesa un gran momento, ha sido una decisión dolorosa también en el pueblo abandonar su hermandad después de tanto tiempo, pero es verdad que lo que te quería preguntar es, y lo decíamos también antes, las bandas de música, y tú que trabajas como profesor, además como maestro en el conservatorio precisamente, están alcanzando un nivel altísimo de calidad, ¿no?, en sus componentes, los instrumentos. Claro, yo siempre digo que todos tendemos a mitificar mucho nuestro pasado, incluso nuestra infancia, lo que va antes de nuestra infancia. Determinadas bandas, yo digo, hay un puñado grande de bandas que suenan magníficamente bien. Y eso indudablemente es gracias a que las personas que integran esas bandas cada vez tienen un mejor conocimiento y un más grado alto de profesionalización, como si pudiéramos decir, de lo que están haciendo. Y eso redunda en que la calidad media de las bandas es muy alta. Vosotros tenéis, por ejemplo, a una de las bandas punteras desde hace muchísimo tiempo, no sé cuánto, la banda de la Oliva de Salteras tras la Virgen del Patrocinio, ¿no? Sí, yo no sé tampoco exactamente, pero vamos, 30 años, incluso alguno más, 32, 33 años creo yo que debe andar la cosa. Uh-huh. Mencionabas Palacio, ¿no? ¿Tenéis intención de que la Virgen del Patrocinio en este aniversario pudiera salir a la calle de forma extraordinaria, ¿no? La verdad que sí, que yo ya lo he comentado en muchas ocasiones, que nos haría mucha ilusión poder sacarla a la calle, pero también digo que a día de hoy no hay absolutamente nada, ni yo me he puesto en movimiento en ese sentido, pues algo que tengo que hacer ya. Eso te iba a preguntar, lo vais a hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, que como yo digo siempre también, esto son cosas que dependen de una autorización de Palacio, y bueno, las cosas hay que ir poco a poco en su momento y confiemos en que todo pueda llegar a buen puerto. Uh-huh. Y en ese caso, ¿cuándo tendréis que presentar esa documentación? Porque ¿cuándo os gustaría que salir? Bueno, en el caso de que pudiéramos llevarlo a cabo, pues sería para el mes de noviembre, que se celebra la festividad del patrocinio el segundo domingo. Uh-huh. En el mes de noviembre, y bueno, imagino que dominan perfectamente los plazos, ¿no? Y que no tendría, tampoco tendréis por qué hacer una votación, porque, por ejemplo, la Hermandad de la Estrella, en el próximo cabildo de cuentas del 15 de junio, van a someter a votación la aprobación de la salida de la Virgen por el 25 aniversario de la coronación. En vuestro caso no sería necesario, ¿no? No, igual que, por ejemplo, no ha sido necesario hacer un cabildo para sacar al Cristo en Vía Crucis, que es una celebración extraordinaria, ni la participación en el Santo Entierro. No haría falta en absoluto. Y además, imagino que estáis viviendo con mucha alegría también, después de todo lo que habéis vivido en torno al Cristo de la Aspiración del Cachorro, ahora este aniversario de la Virgen, que bueno, viene al fin y al cabo de una desgracia de ese incendio, ¿no?, que hizo desaparecer la anterior. Tenéis previsto un programa de actos, entre ellos una exposición, ¿no? Uh-huh.
Una exposición que se celebrará, Dios mediante, en la segunda quincena del mes de octubre. Aproximadamente es que la fecha está todavía por hilarla y que gire precisamente un poco en torno a todo lo que es el patrocinio. O sea, yo siempre digo que obviamente la devoción y la trascendencia que tiene la imagen del Cristo es lo más conocido. Pero la hermandad del patrocinio es incluso anterior a la hechura del Cristo. La devoción al patrocinio, a la titular de gloria, dio nombre en su momento a toda aquella zona que era conocida como el patrocinio. Igual que la Macarena, bueno, no se sabe ya muy bien qué le da nombre a qué. La huerta de Macario, ¿no era, no? La Macarena. Sí, eso es una de las explicaciones. Pero bueno, hay una identificación total con la devoción del lugar, con el barrio que la cobija. Y claro, eso, los que tenemos cierta edad y sobre todo que nos gusta también leer y demás, bueno, pues muchas cosas las sabemos. Pero hay muchísima gente joven que eso lo ignora. Y esta segunda parte, aparte de los que ya no somos tan jóvenes, pero tampoco somos demasiado... Estamos en una buena edad. Estamos jugando el partido todavía. Y... se me ha ido. Sí, ahora que estás hablando de partido, por cierto, ya paréntesis, eres sevillista, te gusta el fútbol, bético, no, porque en un minuto empieza la final. Soy agnóstico. Yo, de hecho, pongo las juntas un poco a voleo y yo no sé por qué. O no me dicen nada, pero... La suelo ir poniendo cuando no hay partido porque no tengo grandes problemas y sí que los hay en la Junta muy béticos y muy sevillistas. Ah, vale, que está dividida la cosa, sí, ¿no? Como la ciudad al final. Hay de todo. O sea que, sí. Claro, es que muchas veces son un problema y hay cabildos que quieren que se terminen antes por el partido X, ¿no? O sea, sí, que... sí. No, yo esta noche me alegraré infinitamente si gana Sevilla, como si... Y me alegro infinitamente porque, en fin, es la ciudad sonando por ahí siempre. Estamos viendo ahí ante la Virgen del Patrocinio, tenemos muchas ganas de que salga adelante esa salida extraordinaria. Hay algo que hay un momento de la estación de penitencia que es, a mí me parece, de los mejores momentos de la Semana Santa. Y yo no sé cómo lo percibes tú cuando vas de Nazareno, ¿no? Que es cuando la cofradía viene de vuelta por la calle Castilla. Parece como que vecinos que no se ven durante todo el año, gente como antigua, que valga la expresión, aparece allí. Empiezan las saetas, Arcángel le canta al Cristo, ¿no? Sí, yo creo que de unos años hacia acá, vamos, ya un buen número de años, yo creo que es uno de los momentos también más especiales de la Semana Santa, porque ya es una hora en la que se pueden ver los pasos, como muchas veces nos gustaría ver muchas otras imágenes el resto de días. El repertorio, la calle, el tamaño de la calle, que es un tamaño perfecto, por así decirlo, ni grande ni pequeño, entonces tú puedes ir disfrutando muchísimo. Y de hecho la Virgen del Patrocinio lleva una cantidad enorme de personas, que es su manera casi de acabar la jornada y en cierta manera para muchos la Semana Santa. Sí, y te quería preguntar también, antes hacías mención al Via Crucis del Cristo de esta Cuaresma, que efectivamente fue multitudinario, fue sin duda el evento de la Cuaresma. ¿Estaréis dispuestos a oficializarlo siempre? No sé si lo habéis pensado, ¿estáis estudiándolo? No, como una demanda para llevarlo a cabo todos los años, yo no creo que haya esa pulsión. Sí es cierto que ahora mismo, digamos, las normas diocesanas son muy taxativas a la hora de establecer los supuestos. Entonces, dejar una puerta abierta en regla para que se pueda celebrar un Vía Crucis cuando la Junta de Gobierno, la Hermandad, lo estime conveniente, eso sí entra en nuestros planes, pero también de tener que llevarlo a cabo obligatoriamente todos los años, no. No, no tiene por qué, ¿no? O sea, no, al principio no. Había muchas ganas de, sé que se va diciendo, pero no está en vuestros planes, ¿no? No. O sea, realmente vais tomando decisiones en función de lo que vais sintiendo y de cómo vais viendo la hermandad, ¿no? ¿La gente está contenta? Hombre, yo creo que sí. Bueno, una Cuaresma que hemos salido otras veces a la calle, en fin. Con lo que siempre se ha dicho sobre el cachorro, ¿no? Del agua. Habrá que estar contento. Ya digo que puede haber decisiones que siempre gustan y también sabemos muchas veces que en determinadas situaciones, pero yo creo que son casi extrapolaciones de las cosas políticas, que nos tienen un poco polarizados más de la cuenta toda la sociedad. En una hermandad no podemos estar polarizados porque es que lo que nos une es infinitamente mayor que las cuatro tonterías en las que podamos opinar diferentemente, haciéndolo siempre con respeto y consideración y sabiendo dónde estamos.
siempre ya al margen, evidentemente, de esos cultos, de esa identidad de los hermanos, ¿no? Siempre había estado esa guasa de tantos años, ¿no? El Viernes Santo, de que el cachorro, la lluvia. Y fíjate, este año había tres salidas y las tres se han llevado a cabo, ¿no? O ¿sabes? Que... que tampoco. Es para estar contento, desde luego. Por eso te lo preguntaba por ahí, te lo preguntaba. Claro, claro. Por eso digo, bueno. Pues nada, José Luis Aldea, estaremos muy atentos a todo lo que viene, sobre todo es esa exposición que nos has dicho sobre el patrocinio, esa posible salida extraordinaria también de la Virgen. ¿Y tenéis alguna cosilla más pensada para ese aniversario? Que eso ya es. Estamos definiendo determinados actos. Hombre, nos gustaría darle un relieve también particular a lo que es el triduo y la función principal del patrocinio. Uh-huh. A niveles ya más puramente culturales. Pero bueno, eso ya son detalles, ya eso son cosas internas nuestras que no necesitamos. Pero en cualquier caso, este está siendo el año del cachorro, ¿eh? Pues sí, yo creo que el cachorro, como tú bien decías al principio, el cachorro siempre todos los años, pero es verdad que, bueno, ha surgido todo. Yo siempre digo que hay, yo creo que toda la Junta de Gobierno se hartan de trabajar, oye, y no siempre salen las cosas como uno quiere, porque el hombre propone y ya sabemos quién dispone. Pues este año hemos podido estar en la calle tres veces con un colofón de oro y yo creo que este año, en fin, yo lo firmo ya para lo que venga. Sobre todo además que es de justicia después de todos estos años malos de la pandemia y bueno, pues así da gusto. Sí, la verdad es que esta Semana Santa afortunadamente que ha sido un pleno para todas las hermandades, de la primera a la última y coronada por un santo entero. O sea que yo creo que los cofrades este año habremos hecho algo bien, que nos hemos... nos hemos portado bien, que nos han premiado. Pues José Luis Aldea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edith. Te esperamos por aquí otras veces. Y bueno, vamos a quedarnos precisamente con ese momento que habíamos visto de fondo, que fue ese encuentro el Sábado Santo en el Santo Entierro Grande, el Cristo de la Expiración, el cachorro ante el Cristo de la Expiración del Museo. Mañana regresamos aquí en Soy Sevilla, nos quedamos con ese buen sabor de boca. Sigue andando, vamos a sacarlo de ahí. Ya de frente. Anda, va a mandar un poquito.